Yo creo que va a ser, te diría, de gran importancia, pero no vinculante. Es decir, siempre la decisión final va a pasar por la comisión directiva, pero lógicamente si tú tenés un grupo de trabajo, que en este caso te integra o la cabeza visible es Iván, pero atrás tenés a un Víctor Espárrago, tenés no digo atrás en forma de lugares, ¿no? Sí, digo, sí, dentro del grupo de trabajo, un Eduardo de la Peña, un Agustín Viana, es decir, gente que es de consulta permanente nuestra, naturalmente que vos los vas a escuchar a ellos, que no solo tienen capacidad intelectual, sino también que supieron ponerse la camiseta nacional y defenderla, digamos, de la mejor manera, ¿no? Algunos con suceso internacional, otros con a nivel de capitanato, a nivel local. Pero yo quería un poquito agregar lo que dijo José, que cuando, en mi caso particular, cuando yo llegué en el 98 de la mano de Yoko a Nacional, yo una de las cosas que me acuerdo que me dolían como hincha y eso, era qué mal se trataba al ídolo de Nacional, que se iba por la ventana o por la puerta del fondo. Y yo, una de las cosas que siempre le digo a José, le digo, mira José, tendremos que tomar decisiones duras, porque nunca es grato decirle a una persona no te voy a renovar el contrato, claro, o te toque echar, o claro, te toque, o cambió la metodología, o cambió la pirámide estructural del club. Pero voy a tratar de proteger a la persona y al ídolo. Entonces, hoy leemos un ídolo de Nacional, hoy el cacique Medina sigue siendo un ídolo de Nacional, y yo he visto cómo a ídolos de Nacional se los echaba por teléfono y la secretaria, claro, lo llamaba, o claro, se les mandaba un telegrama colacionado. Claro. Entonces, digo, eso me parece que está, por lo menos de nuestro. Lemos de haber sido de los jugadores que más copa levantaron Nacional. Y más, ¿no? Clásico ganó. Claro, más clásico, digo, ¿cómo claro, yo voy a echarlo por la radio o a mandarle un telegrama o a decirle, no, se habla con él, se va a hablar, se ha hablado, es decir, digamos, me parece que va de suyo y es también para proteger a la persona y sobre todo para proteger al club, al ídolo, esa es la realidad. Ahora, yo creo que sí, que llegado el momento, bueno, como decía José, tampoco es que la gente, porque a veces, viste que la gente, vos decís cosas y escucha lo que quiere escuchar. Sí. Vos pensás y te toma una parte, vos estás diciendo eso, saca de contexto. Y aparte ahora hay cosas peores, porque vos me estás escuchando, o la gente me está escuchando, y el que escribe el tuit de Tirando Paredes extrae lo que escuchó, lo que interpretó, claro, de lo que yo dije, lo pone escrito y capaz que no refleja el sentido de lo que yo dijo. Eso es verdad, también es cierto que en el caso nuestro, por lo menos déjame aclararlo, porque Maxi Novaro se dedica desde la casa a hacer eso, si vos lees todo el hilo conductor de cada una de las cosas, más o menos entra dentro del contexto. Es cierto que alguna vez nos ha pasado. Bueno, pero entonces, ¿a qué me refiero esto? Que no es que vamos a esperar al 9 de diciembre para decir quién va a ser el técnico, quién va a ser el manager, ni quién va a... Claro. O sea, ya lo tenemos bastante avanzado. Porque además el socio nacional está esperando también. En el sentido de que lo venimos hablando. Nosotros hace tiempo que lo venimos hablando. Esa es la realidad y bueno, llegado el momento, nos parecería poco serio anunciarlo hoy. Esa es la realidad. Claro.